reciben. Muchas gracias, ministro. Don Francisco, muchas gracias por permitirnos estar aquí con ustedes, venir a aprender y venir a ver que efectivamente las posibilidades de la transformación del sector agrícola en Guatemala es factible. Hoy hemos visto en esta visita hasta cómo somos capaces de poder exportar biodiversidad. Podemos exportar hasta los bichos que tenemos y podemos exportar los bichos buenos que puedan combatir plagas en otros países. Hemos visto cómo a través de lograr injertos se pueden aumentar las posibilidades de generar suficiente resistencia a plagas que consumen grandes cantidades de químicos, a reducirlas prácticamente a una nada. La posibilidad de lograr que esta tecnología y esta transformación del sector agrícola le llegue al pequeño productor, esa es ahí donde va a ser el mayor de los retos que tenemos de aquí en adelante. Cuando hemos hablado de desarrollo rural, hablamos de innovación, hablamos de nueva tecnología, hablamos de la posibilidad que los campesinos se agrupen en cooperativas, en empresas campesinas asociativas, en cualquier manera para que podamos llevarles bienestar a sus cultivos y mayor productividad, haciendo que efectivamente puedan tener acceso a mejores condiciones, pero sobre todo acceso a los recursos, a la capacitación y a la formulación de esos mercados que son tan imprescindibles para que trabajando la tierra se sepa al final que su producto tiene un mercado seguro. Y ese mercado puede ser tanto aquí en el país como afuera, a nivel internacional. Va a depender de la calidad del producto, va a depender del enfoque que le den al negocio, pero desde ya cuenten con ese programa de desarrollo rural que es tan importante, basado en cambios trascendentales que nos van a ayudar a través del tiempo a superar las grandes deficiencias que hemos tenido en la productividad del país. Por eso es que el seguro agrícola es tan importante para el pequeño campesino. Por eso es que ese seguro se convierte en la posibilidad de que el hombre y la mujer que trabaja la tierra sepa que al final del camino, por más inundaciones, por más sequías o heladas que haya, su producción va a estar garantizada, por lo menos que no va a perder. Y vamos a tener que introducir grandes cambios en corto tiempo. Pero yo confío muchísimo en esa alianza que tenemos que hacer entre un sector privado innovador que tiene conocimiento, que no es egoísta con el conocimiento, que lo comparte, y un Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural enfocado en la productividad, en hacer que produzcamos más, que podamos en este momento acaparar mercados en el mundo tan necesitados de alimentos, porque mientras hay países que han estado encerrados y no han producido su tierra, nosotros seguimos produciendo y podemos en este momento salir a conquistar mercados. Los límites no los ponemos nosotros, los límites están en nuestra cabeza. Si superamos los límites que nosotros nos hemos puesto a nosotros mismos, si logramos unirnos los guatemaltecos, la productividad del país no solo va a ser una realidad, sino va a ser el real combate a la pobreza y la miseria en la que han vivido miles de guatemaltecos. Que Dios los bendiga.